¿Y qué es esta tecnología inspirada en el origami que la NASA está desarrollando para su uso en el espacio? El 16 de noviembre de 2022, la nave espacial Orion y el cohete Space Launch System fueron lanzados desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. El sistema de cohetes SLS mide casi 100 metros de altura, pesa 2,6 millones de kilogramos y puede desarrollar 4 millones de kilogramos de empuje a carga máxima. Tras sufrir contratiempos debido a pruebas infructuosas y el impacto del huracán Ian, el lanzamiento del cohete tuvo lugar finalmente para deleite de miles de investigadores y científicos. Orion se aproxima a la Luna a una distancia de 130 kilómetros, la rodeó y regresó a la Tierra. A lo largo de la misión, que cubrió una impresionante distancia de 2,2 millones de kilómetros, se probaron rigurosamente los sistemas de la nave espacial para evaluar su rendimiento en condiciones espaciales y su impacto en los astronautas humanos. Se colocaron tres maniquíes en la cabina de la nave Orion, cada uno de ellos equipado con sensores para controlar los efectos de la radiación, la aceleración y las vibraciones durante el vuelo. Un peluche de Snoopy, equipado con un indicador de gravedad cero, también acompañó a la nave alrededor de la Luna. La nave espacial también iba equipada con CubeSats, satélites en miniatura del tamaño de una caja de zapatos de unos 14 kilogramos. Estos sofisticados instrumentos controlaban los motores de la nave, analizaban la meteorología espacial y tomaban imágenes de alta resolución de la Tierra y la Luna. A diferencia de la misión lunar Apolo, Artemis se beneficia de una multitud de dispositivos informáticos avanzados y de una robótica sofisticada. La tecnología avanzada ya está lista para poner astronautas en la Luna, y esos astronautas, con la ayuda de máquinas, construirán un puesto avanzado permanente. La NASA planea construir una base en la Luna con una estación Gateway en órbita. La NASA ya se está preparando para el reto de crear condiciones habitables para los astronautas en la base lunar. El sistema de pruebas en órbita, Exposed Root, que utiliza sistemas aeropónicos e hidropónicos, cultiva verduras en condiciones similares a las de la Luna. Además, se están probando impresoras 3D para fabricar in situ los artículos necesarios. Por ejemplo, en caso de emergencias médicas, los astronautas pueden utilizar tinta biológica para fabricar parches personalizados hechos con sus propias células, lo que permitiría una rápida curación de las lesiones. Sin embargo, algunos expertos creen que la creación de una base lunar permanente puede ser en vano, ya que los robots están sustituyendo gradualmente a los astronautas humanos. Los robots exploradores ya han explorado con éxito cuerpos celestes más allá de la Tierra, investigando, recogiendo muestras y realizando tareas complejas. Funcionan sin interrupción, comida ni refugio e incluso pueden evitar peligros como cráteres escarpados y enormes dunas de arena. El rover Perseverance de la NASA es un excelente ejemplo de las capacidades de los sistemas robóticos, equipado con un brazo manipulador de 2 metros de largo que sostiene una serie de instrumentos y herramientas científicas. Es capaz de recoger muestras de roca, examinar rocas marcianas e identificar elementos químicos con la ayuda de su instrumento planetario de litoquímica de rayos X. Sus 23 cámaras de alta calidad pueden tomar imágenes de las muestras recogidas mientras se desplaza por Marte sin ninguna orden humana. La NASA ha planeado incluso instalar un radiotelescopio en la cara posterior de la Luna para explorar el espacio sin interferencias de la Tierra. Los expertos creen que los robots pueden encargarse de un proyecto así sin ayuda humana. Estos sistemas pueden realizar tareas complejas que serían peligrosas o imposibles para los humanos y funcionar indefinidamente sin necesidad de soporte vital. Los robots ofrecen varias ventajas para la exploración espacial, entre ellas su capacidad para soportar los rigores de los viajes de larga distancia. A pesar de que con la tecnología actual solo se tarda unos 3 días en llegar a la Luna, sigue siendo fundamental garantizar que las máquinas no sufran daños durante el viaje. Los avances tecnológicos también están ayudando a reducir el tiempo de viaje, como demostró la misión New Horizons Pluto de la NASA. El cohete aceleró a una velocidad aproximada de 16,26 kilómetros por segundo y llegó a la Luna en solo 8 horas y 35 minutos. Marte, en cambio, está bastante más lejos de la Tierra que la Luna, y una nave espacial puede tardar al menos 6 meses en alcanzarlo. Durante el viaje, los astronautas tendrán que enfrentarse a los retos de estar en un espacio confinado sin gravedad y a la exposición a la peligrosa radiación cósmica.
Los viajes espaciales entrañan un riesgo increíble para los astronautas y a veces pueden ocurrir tragedias, como ocurrió en 1986 cuando el transbordador Challenger explotó 73 segundos después de despegar, y en 2003 el transbordador espacial Columbia se desintegró en su reentrada en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico. En ambos casos, los miembros de la tripulación perdieron trágicamente la vida. La tecnología ha avanzado rápidamente en las últimas décadas y los viajes espaciales son ahora mucho más seguros. Pero eso no significa que no siga habiendo riesgos. Los exploradores robóticos serían mucho más seguros que utilizar astronautas humanos en una misión. Al mismo tiempo, el uso de robots también protegería a los mundos extraterrestres de los peligros potenciales que plantean los astronautas humanos. Existe el riesgo de que los humanos contaminen con microbios las masas de aguas subterráneas que puedan existir en Marte, Europa y Encélado. Estas masas de agua podrían albergar formas de vida alienígenas que no tendrían defensas naturales contra las infecciones humanas. La NASA reconoce todas las ventajas de utilizar robots para la exploración espacial y ya está trabajando en desarrollos en este sentido. El robot explorador plegable plano autónomo se inspiró en los productos de Papiroflexia para crear este ligero aventurero de dos ruedas. El A-Puffer es un robot muy versátil capaz de operar en espacios estrechos y reducidos. Puede ajustar su forma entrelazándose, inclinándose y plegándose según sea necesario, lo que lo convierte en una herramienta esencial para explorar diversos tipos de grietas y zonas confinadas. Y este es el rover flotante Bruye, diseñado específicamente para su uso en entornos helados y que tiene la capacidad de maniobrar acrobáticamente mientras nada en el agua. Incluso puede operar boca abajo en la parte inferior de una superficie helada mientras recopila datos y captura imágenes. También se han desarrollado robots con forma de erizo para explorar asteroides y cometas con superficies irregulares y gravedad débil. Estos robots se mueven rebotando y dando volteretas e incluso pueden escapar de cráteres profundos elevándose como un tornado. Además, si aterrizan boca abajo, no hay problema, ya que los robots pueden darse la vuelta sin problemas. La NASA también está trabajando en el desarrollo de robots humanoides eléctricos R5 Valkyrias, equipados con numerosas cámaras, sensores, motores y dos ordenadores.